El tema de esta conferencia es la eficiencia y la justicia. Por lo tanto, un tema difícil y es un tema que todos, con independencia de que sean abogados, cientistas políticos, economistas o cualquiera sea la disciplina a la cual ustedes estén estudiando, deberían tener algún interés, porque siempre hemos considerado, a pesar de que no sabemos muy bien qué es justicia, que constituye un valor supremo dentro de la sociedad. Y la eficiencia al mismo tiempo constituye una meta o valor socialmente muy apreciada. Bueno, naturalmente yo no voy a contestar qué es justicia por la sencilla razón de que no conozco qué es justicia. No sé si alguien tiene una respuesta clara a un problema de esta naturaleza, a esta pregunta. ¿Qué es justicia? ¿Que alguien tiene alguna sugerencia? Hace 2.500 años... registrados, que sistemáticamente nos hacemos esta pregunta, y si bien yo creo que hemos aprendido algunas cosas importantes en el camino, sobre todo a distinguir tradiciones y a distinguir dentro de cada concepto de justicia que nos ofrecen estas tradiciones, a distinguir cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos conceptos, lo cierto es que no hay ningún método fácilmente empleable a través del cual uno pueda demostrar claramente qué es justicia. Sin embargo, hay algunos criterios que han sido testeados a través de la experiencia y la discusión y que de alguna manera empleamos para evaluar cuándo un estado distributivo o cuándo una solución normativa, cuándo utilizar el sistema legal se corresponde con un estado de cosas que diríamos que es justo, ¿sí? Lo que yo quiero hacer en esta conferencia es bastante modesto y es simplemente mostrar que el análisis económico, aun cuando naturalmente no puede ofrecer una respuesta por lo menos completa e indisputable a esta pregunta tan difícil de qué es la justicia, sí puede contribuir y constituye un elemento central de análisis, no diría para cualquiera, pero para la mayor parte de las concepciones de justicia que usualmente empleamos, por lo menos en la tradición occidental. Lo que voy a hacer, dado que esto es una meta muy grande y probablemente un examen de este problema requiere un curso, yo de hecho doy un curso de esto que es muy largo en Buenos Aires, lo que voy a hacer es tratar de poner el problema al nivel de generalidad más grande, ¿sí? Lo cual deja mucho de lado, pero sí permite por lo menos tener un mapa grande acerca de las relaciones entre eficiencia y justicia. Pero antes de llegar a este punto final, que es la parte central de la conferencia, quiero primero introducirles al análisis económico del derecho, por lo cual voy a ir de abajo para arriba, ¿sí? Esto es, no van a poder entender el punto central de la conferencia si antes no entienden cómo funciona la economía y en qué consiste, aunque sea intuitivamente, la eficiencia del análisis económico. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es, primero, les voy a contar un poquito de análisis económico del derecho. Segundo, voy a distinguir empleos, ¿sí? Sobre todo empleos descriptivos, predictivos, y empleos normativos, que son los que nos interesan, para después finalmente establecer estas relaciones muy, muy, muy generales entre criterios de eficiencia o empleo de teoría económica, digamos, y criterios de justicia. Y después vienen las preguntas, y naturalmente pueden hacer cualquier pregunta que esté cerca del tema y no solo acotado al ámbito de mi discurso o conferencia, ¿sí? Yo no quisiera... Sería demasiado largo explicar qué es el análisis económico del derecho en términos descriptivos y haciendo referencia a cuáles son los principales desarrollos, aplicaciones. Y me gustaría más bien arremangarme y entrar al asunto. Esto es, me gustaría agarrar dos temas que son usualmente difíciles de contestar desde otras herramientas y directamente ir al empleo de teoría económica para examinar este problema. ¿Sí? Me parece que es más entretenido para ustedes. Puede transmitir la intuición, es todo lo que puedo transmitir en una conferencia tan breve, la intuición de qué es el análisis económico del derecho. Les adelanto, el término un poco lo sugiere, que es teoría económica aplicada al sistema legal, ¿sí? En los últimos años también se emplea bastante psicología y otras disciplinas, pero centralmente es teoría microeconómica aplicada al sistema legal. Empecemos a usar teoría económica para algún problema legal o próximo a un problema legal, y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Por qué
hay tan pocas prostitutas? No, no, la pregunta es seria. Hay un artículo importante que examina esto. Y de hecho yo me voy a servir de este famoso artículo, no voy a inventar nada. Hay muy pocas prostitutas. Déjenme que haga algunas cualificaciones a esto. Hay muy pocas prostitutas, por supuesto, en términos absolutos, hay más prostitutas que hace 100 años. Y voy a ser bien preciso, en Chicago hay muchas menos prostitutas, es proporcional, no en sentido absoluto, es decir, tomando en cuenta el número de población. ¿Por qué creen ustedes que hay tan pocas prostitutas? No me contesten como el otro día en Buenos Aires, que en una conferencia pregunté esto y alguien levantó la mano y me dijo, las mujeres son más feas. No hagan eso, porque eso no es correcto, porque la distribución de belleza debe ser parecida. No, 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 puede haber cambiado algún criterio, pero en general. El otro día también alguien me levantó la mano y me dijo que a los hombres de Chicago no les gustaban las mujeres. Bueno, yo, esto tampoco es correcto. Cualquiera sea el modo de encarar esta pregunta, cada disciplina tiene su modo, y el modo usual que tiene, el modo que tiene el análisis económico, es considerar que la gente se toma bastante en serio los costos y los beneficios de sus decisiones, de cualquier decisión. Usted cuando va al súper, ¿qué hace? Bueno, compra a igual precio, compra el melón más grande o mejor, o a iguales condiciones de calidad, compra el melón más barato, ¿sí? O cuando se posiciona en la cola, en la fila del supermercado, ¿usted qué hace? Bueno, usted se va a la más corta, ¿sí? Digamos que usted quiere entregar menos a cambio, cualquiera sea su finalidad, ¿sí? Adopta una actitud, usted intenta maximizar su bienestar, ¿sí? Esto es parecido, no puedo entrar en tecnicismos, a decir que la gente se tome en serio los costos y los beneficios de sus decisiones en cualquier ámbito. Entonces, podríamos intentar, así, introductoriamente, tratar de ver cuáles son los costos y beneficios del ejercicio de la prostitución, que explica el enorme cambio en la cantidad proporcional de prostitutas en Chicago en estos últimos 100 años. Yo les voy a hacer un pequeño modelo. Generalmente lo que hace el microeconomista, a veces esto se hace en forma verbal, a veces no es necesario modelizarlo, a veces sí, pero siempre lo está pensando en términos de variables. Esto es, uno siempre piensa que cuando algo crece o algo baja, ¿qué impacto tiene en otra dimensión del problema? ¿Sí? Por ejemplo, todo el día pensamos en términos que los matemáticos llaman funcionales. Por ejemplo, uno sabe y predice bastante bien que la cantidad de gente que va a la playa en enero depende del tiempo. ¿Sí? Si hay más días de sol, uno espera mayor cantidad de gente en la playa. Está pensando que si se mueve una variable, ¿cómo impacta en la otra? Vean esto, uno puede decir que violar cualquier ley o regla, por ejemplo, copiarse en un examen, ¿sí? Uno toma multiple choice, los alumnos quieren pasar y están tentados a mirar la hoja del vecino y copiarse las preguntas correctas. Violar cualquier regla, digamos que tiene un ingreso, le voy a llamar esto y. Elijo llamarle así, ingreso, ¿sí? Violar copiarse en un examen conlleva un ingreso que depende, está gobernada, es función, diría más técnicamente, pero está gobernada, el tamaño de Y, la ganancia, depende de X, que digamos que es la cantidad de veces que viola la ley. Lo que quiere decir este modelo simple es muy obvio y muy fácil, y no se dejen marear por IX, los que sean abogados, cientistas políticos, los que estén familiarizados con matemática, esto es muy obvio. No se dejen marear. Quiere decir que si yo odio al vecino, cuanto más golpizas le dé, mejor estoy. Si yo quiero pasar el examen, asumiendo que copio bien, los alumnos copian mal generalmente, asumiendo que copio bien, cuanto más veces miro la hoja al vecino, mejor estoy. Y si yo me dedico a actividades ilícitas, vender droga, mi ingreso depende, es función, está gobernada por la cantidad de veces que hago transacciones en el mercado de la droga. ¿Me siguen hasta acá? ¿Esta relación es muy, muy, muy simple? ¿Sí? Pero el sistema legal, una de las finalidades del sistema legal es imponer costos a la gente que toma decisiones que son consideradas indeseables, digamos así por ahora, ¿sí?
Algo más preciso sería que el sistema legal impone costos a la gente que intente imponer costos a otros y otras cosas, pero no puedo detenerme en esto. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, mis alumnos, el tamaño de su ganancia depende de la cantidad de veces que se copia. Pero al mismo tiempo hay un costo en copiar o en violar cualquier ley, cualquier regla legal, ¿sí? hasta normas también sociales, ¿no? O morales. Y en este caso supongamos que uno es la sanción, ¿eh? Ese, sanción. ¿Me siguen con esto? Cuando mis alumnos copian, o cuando una persona le da golpiza al vecino, o cuando una persona trafica droga, esto también, eso conlleva una sanción que usualmente también es función de la cantidad de veces que lo hace. Pero lo central, algo que los abogados recién hace 5 décadas que emplean de modo sistemático, a pesar de que había sido sugerido ya por gente como Leibniz, ¿sí? Esto es de los comienzos, la teoría de las probabilidades, lo cierto es que una sanción no es un hecho cierto, no es como que sale el sol. ¿Sí? No es como que sale el sol. Es un hecho solo probable, por lo tanto hay que tomar en cuenta la probabilidad de que se aplique la sanción, que también depende de la cantidad de veces. Cuando usted más veces copia, más probable es que le aplique la sanción. ¿Sí? ¿Se entiende este modelito muy simple? ¿Eh? Es un modelo muy simple que nos permite hacer una descripción muy general de cuándo la gente viola la ley y cuándo la gente decide cumplir la ley. ¿Sí? Por supuesto que hay otras condiciones, hay otros elementos que tienen incidencia en cuándo la gente cumple la ley o no cumple la ley, pero lo que hacemos es un modelo muy general. Un modelo es una simplificación de la realidad que lo que nos permite es efectuar predicciones y explicaciones en un sentido muy general. Después, cuando nos abocamos a un problema en particular, usualmente lo que hacemos es ir agregando ingredientes, ¿sí? ¿Sí? O tomando en cuenta otras variables que podrían tener peso en la decisión. Miren esto, esto es muy simple. Si yo, por ejemplo, imaginemos que yo soy un profesor que estoy muy atento y vengo con 5 ayudantes y estamos muy atentos a cada uno que copia. Y se les avisa a cada estudiante que para el caso de que se lo descubra copiando, vamos a sacar un aviso en el diario más importante de Argentina, con la cara que diga copión, y además lo vamos a expulsar ad aeternum de todas las universidades del mundo. ¿Mm? Bueno, lo más probable, SXPX, en este caso es más grande que el tamaño de I. ¿Cuál es la predicción? Que va a haber poca gente copiando, o menor cantidad de gente copiando, que si, por ejemplo, yo me enfermo y va mi tío abuelo, que es ciego, sordo, mudo y bueno. ¿Cuál es la predicción para ese caso? La predicción es que la probabilidad, el tamaño es muy chico, miren, casi ni se ve, ¿ves? Esto es SXPX, casi ni se ve. ¿Eh? Y esto es menor que IX, que a pesar que se mantiene el mismo tamaño, lo que podemos predecir es que para el segundo caso va a haber mayor cantidad, copiar se volvió barato. Copiar se volvió barato. Este es básicamente, muy básicamente, lo que hace el análisis económico del derecho, es tratar de ver cuáles son los precios que introduce la ley y cómo eso induce a la gente a tomar determinadas decisiones. En este caso, acabo de mostrar cómo un simple modelo puede explicar cuándo hay mayor propensión a cumplir la ley o no, cualquiera sea. ¿Sí? Ahora sí, tal vez estemos en mejores condiciones de contestar esta pregunta desafiante que nos hicimos. ¿Por qué hay tan pocas prostitutas en Chicago? ¿Qué les parece? ¿Por qué hay tan pocas prostitutas en Chicago? Claramente no es que las mujeres de Chicago son más feas, ¿eh? Bueno, uno lo que podría hacer es empezar por los términos, viendo cuáles son las variables, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasó con la probabilidad en general de violar la ley en los últimos 100 años? Bueno, creció. Hoy es bastante más probable que te aplique la ley que hace 100 años. ¿Sí? De modo tal que si solo contase esto, debería haber mayor cantidad de prostitución. ¿Mm? Pero la sanción bajó. De hecho, la prostitución rara vez, no sé para Chicago, pero probablemente no sea un delito.
Tal vez es de esas acciones que siempre están sujetas a algún nivel de molestia, ¿no? Uno, cuando la mayor parte de las conductas, hay algunas que son de frontera y que están siempre allí en el umbral, ¿no? Y por molestia policial o por algunas regulaciones asociadas, viejas regulaciones asociadas a conducta en la vía pública, lo cierto, puede haber algún tipo de sanción para estas actividades, pero esto tiende a bajar, esto a subir, pero probablemente esto haya bajado más que esto, y la gente lo que toma en cuenta, quiero decir, en general la percepción debe ser de que esto no es riesgoso desde el punto de vista jurídico. Es decir, se debe haber vuelto más barato, con lo cual uno debería esperar mayor cantidad de prostitución. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Dónde debe estar la cuestión? La cuestión está en que X se desplomó. El ingreso, yo no me acuerdo los números exactos del artículo este, que fue muy difundido, inclusive en un libro, en varios libros, pero era algo así, como que una prostituta hoy en Chicago, la media, gana 70, 74, 75 mil dólares al año, lo cual es una plata atractiva. Perdón, hace 100 años ganaba 70, 72, 74 mil dólares al año a valores actuales, mientras que hoy está en cerca de 16, 17 o 18 mil dólares, lo cual significa una caída importante en I. ¿Sí? Claro, cuando una actividad paga menos, ¿qué esperamos? Esperamos que se desarrolle menos actividad de ese tipo. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón detrás de esto? La razón detrás de esto es la emergencia de lo que un economista llama un sustituto próximo. Sustitutos son bienes que satisfacen la misma necesidad. ¿Sí? Satisfacen la misma necesidad. Bueno, nada, la mayor liberación en la conducta sexual a lo largo del siglo fue minando la necesidad de recurrir a prostitutas. Esto implicó una caída en la demanda y con esto una baja. Digamos que surgió competencia. Surgió competencia. Otra pregunta. Creo que más o menos estos ejemplos que estoy dando ilustran lo que hace el análisis económico del derecho. ¿Sí? ¿De qué depende, por ejemplo, y con esto termino esta primera parte, ¿de qué depende la propensión a litigar? O la cantidad de litigios. ¿Sí? ¿De qué puede depender? Bueno, de varias cosas, pero uno puede también hacerse un modelo y puede, por ejemplo, pensar, yo esto lo voy a hacer muy breve, no lo voy a modelizar ni voy a hacer nada en el pizarrón, pero uno puede pensar, y de hecho hay un modelo central de economía de litigio que así lo hace, que la propensión a litigar depende del tamaño de la sentencia. ¿Sí? Con la sentencia es más grande, ¿qué debería pasar? Se incrementa la propensión a litigar es más grande. Segundo, de la probabilidad de obtener un resultado favorable, subjetivamente estimado por el actor o demandante. ¿Sí? Si el demandante estima en conjunto una sentencia más grande o la probabilidad de obtenerla es más grande, la propensión a litigar es más grande. La propensión a litigar, por ejemplo, funciona en sentido inverso a los costos del pleito. Es todo muy intuitivo. Cuando más costoso es litigar, ¿sí?, mayor cantidad de demandas en esa área deberíamos esperar. ¿Sí? Es cuando más caro es, por ejemplo, comprarse un jugo de naranja. Si sube el precio del jugo de naranja, deberíamos esperar menor cantidad de consumo de jugo de naranja, ¿sí?, por ley de demanda. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con el tiempo. Si el tiempo hasta que obtenemos la sentencia estimado es muy grande, y no está correctamente compensado por la tasa de interés judicial, bueno, eso también significa un costo para el accionante, actor o demandante. ¿Sí? Básicamente, como el analista económico del derecho lo que hace es utilizar una idea simple, que es que la gente se tome en serio los costos y los beneficios de las decisiones, para tratar de examinar y tratar de generar modelos que sean explicativos y predictivos de la respuesta de los individuos a cambios en las leyes. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se hace. Pero todo lo que acabo de hacer hasta acá, en algún sentido, en el sentido filosófico, si se quiere, es la parte fácil del problema. ¿Por qué es la parte fácil del problema?
porque hasta aquí yo me he manejado en lo que llamaríamos, lo que se llama las aplicaciones positivas de la economía. Esto es, todo lo que hice fue usar modelos para intentar, esto más bien a fines explicativos, pero para lo que hice fue introducir modelos para intentar explicar y predecir conductas, es decir, aplicaciones en el campo positivo. Muy distinto es cuando se emplea la teoría económica para sugerir recomendaciones a la ley. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Una cosa es examinar, ¿sí?, esta es la ley, esta es la consecuencia de la ley, y para explicar cómo es la ley, eso está en el campo parecido al de las ciencias. Ahí no hay, no hay algo demasiado polémico. Ahí, en todo caso, lo que uno tiene que verificar es si el modelo es correcto, si es explicativo, si es general, ¿sí?, si hay evidencia empírica que apoye sus conclusiones, ¿sí? Pero no es demasiado polémico desde el punto de vista, digamos, filosófico. Pero también puedo utilizar teoría económica para sugerir cambios a la ley. Y ahí la cuestión se pone ligeramente más difícil y empezamos a entrar más en tema de la conferencia. En este caso no me interesa tanto describir la ley, no me interesa tanto describir cuáles son las decisiones que va a tomar la gente dado cambio en el sistema legal, esto es predecir los efectos de la ley, sino lo que me interesa ahora es centralmente sugerir recomendaciones o cambios en la ley. La teoría económica en el campo legal puede hacer esto a varios niveles diversos. En un primer nivel, una aplicación que es obvia y que es simple y que no debería y que nadie disputa seriamente es utilizar lo que podríamos llamar, estoy siguiendo a Richard Posner, un famoso profesor de la Universidad de Chicago y juez, que en algún artículo muy especulativo usó este término y a mí me gustó y lo incorporé, lo que se llama eficiencia en un sentido instrumental débil. No quiero ser muy técnico, pero lo que quiere decir esto es que yo puedo hacer recomendaciones basadas en la eficiencia siempre y cuando usted considere que la eficiencia es una meta. Yo no le estoy diciendo, mire, haga cambios al sistema legal conforme a la eficiencia, dado que la eficiencia es la justicia, sino todo lo que estoy diciendo algo muchísimo más modesto es, si usted quiere lograr la eficiencia, ¿sí?, entonces esta es mi recomendación. Estoy, centralmente, esta aplicación no es demasiado, no debería ser demasiado polémica, porque todo lo que se está haciendo es decir, si a usted le interesa llegar a México, a DF, bueno, entonces tome esta carretera. Pero no le estoy diciendo que tiene que ir a México. Usted elige cuál es la meta de la política o el criterio de justicia que usted emplea para la solución normativa o aplicación de la ley que le interese. La mayor parte de las veces los economistas no es gente que le guste polemizar demasiado en el terreno moral, por lo menos de modo directo, y la mayor parte de las aplicaciones de economía en el campo legal transcurren en este plano menos controvertido del asunto. La teoría económica tiene muchísimo interés también en el campo normativo, porque contrariamente a lo que muchos analistas no especializados en este campo, sobre todo abogados, creen, la eficiencia no solo permite verificar resultados, la economía no solo permite verificar resultados eficientes, sino que la teoría económica puede emplearse para verificar cualquier otro resultado que sea considerado una meta social importante, siempre que desde luego sea posible conforme a las técnicas que emplea la teoría económica. Por ejemplo, se puede intentar lograr una meta de disminución de la polución a menores costos, ¿sí? O, por ejemplo, uno podría examinar, utilizando teoría económica, cuáles son las características distributivas de las leyes. Esto no se puede hacer sin economía. Yo a mis amigos, y que tengo montones, amigos y colegas que son filósofos del derecho, teóricos legales, fuertemente interesados en cuestiones distributivas como pobreza, equidad, siempre insisto que una herramienta central para poder examinar con precisión cuál es el impacto normativo de la ley
es la teoría económica. ¿Sí? Un ejemplo simple, usted podría intentar minimizar el daño ambiental utilizando un impuesto verde, ¿sí? Un impuesto que se coloca por cada unidad de polución. ¿Sí? Bueno, uno puede estar de acuerdo con esto o no estar de acuerdo, pero asumiendo que uno esté de acuerdo con esto y le interese las cuestiones redistributivas, el impuesto va a tener distinto efecto según las condiciones del mercado. En algunos contextos, el sector va a poder trasladar los mayores costos del impuesto a los consumidores. ¿Sí? Eso, y en otros contextos no lo va a poder hacer, lo va a tener que absorber el sector. De modo tal que la ley tiene sutiles efectos distributivos que tienen que ser examinados empleando teoría económica. Dígame que les digo una cosa bastante inadvertida e importante, y que creo que tiene que ser importante sobre todo para cientistas políticos, abogados y economistas. Desde el punto de vista del costo y el beneficio, no hay ley que sea neutra. No hay ex ante, no hay ley que sea neutra. Si yo paso de un sistema de responsabilidad por accidentes, por ejemplo, objetiva, por el cual siempre que uno daña paga, paso de esa, por ejemplo, a un sistema de responsabilidad subjetiva, donde el que daña solamente paga si fue culpable, eso tiene enormes efectos distributivos. Por ejemplo, estoy favoreciendo al dañador en este último caso. Pero eso pasa inadvertido si uno no conoce teoría económica. Bien, hay otros tipos de empleo normativo de teoría económica en el campo jurídico que ofrecen interés. Yo me voy a detener nada más que en una antes de ir al tema central. Estoy yendo de abajo para arriba, como verán. Y es que en la mayor parte de los casos, lo que hace la teoría económica es utilizar las técnicas de la microeconomía para examinar cuál es el mejor modo de lograr las metas que el sistema legal considera en sí mismo valiosos. Esto es, no hay un conflicto genuino para la mayor parte de las aplicaciones, no digo para todas, entre las metas que usualmente están de acuerdo los abogados y los miembros de la comunidad jurídica, e inclusive la sociedad y las intuiciones de justicia más generalizadas, y las aplicaciones de la teoría económica. La teoría económica recomienda derechos de propiedad estables, predecibles, ¿sí? Que se cumplan los contratos, salvo condiciones de irracionalidad, fraude, empleo de violencia y otras condiciones que son generalmente aceptadas. Recomienda que el dañador reponga a la víctima al estado previo, el que se encontraba previo al accidente, algo que es exigido por todos los sistemas legales del mundo para la mayor parte de las condiciones. Recomienda una sanción superior al daño para el caso en el cual haya un daño intencional y grave del tipo que se parece más a los delitos. ¿Sí? Y en general uno puede encontrar bastante coincidencia entre las soluciones normativas que uno encuentra en la mayor parte de los sistemas legales y en las opiniones jurídicas y las recomendaciones normativas específicas que hacen los economistas para el sistema legal en particular. Pero la eficiencia también, a mi modo de ver las cosas, esto no se puede mostrar, es una opinión. Cuando entramos en el campo de la justicia, yo no creo que haya un método obvio para mostrar qué es justo y qué no es justo, así como hay un método obvio y consensuado para mostrar cuánto pesa un cuerpo. ¿Sí? Claro, hay mejores argumentos, hay mejores tradiciones, ¿sí? Pero a mí me parece que la eficiencia tiene mérito para ser juzgado por lo menos un valor social importante. Y no voy a insistir en esto, no es el tema de la conferencia, es muy difícil esto. Pero centralmente hay toda una tradición importantísima de filosofía política, legal y ética que se conoce como utilitarismo. Algunos de ustedes están familiarizados con esto. Corriente de pensamiento para la cual la corrección moral de las decisiones o reglas dependen de las consecuencias. Y si uno inclusive rastrea los inicios de la ciencia política contemporánea, de base racionalista, los contractualistas clásicos como Hobbes,
En menor sentido Rousseau, pero sí John Locke y también David Hume, por ejemplo, uno va a encontrar montones de aplicaciones de teoría económica. ¿Sí? ¿Cuál es la razón del Estado en Hobbes? La fundamentación del Estado en Hobbes. Escapar de una guerra de todos contra todos, puesto que privadamente no éramos capaces de ofrecer seguridad y paz. ¿Sí? No podíamos ofrecer un mecanismo de defensa de los derechos. El Estado era conveniente, nos permitía arribar a un Estado superior. Y en el fondo lo que la eficiencia pide es que haya cierta consistencia entre las preferencias de la gente y el estado del mundo. ¿Sí? Los dos grandes criterios de eficiencia distributiva, no me voy a meter en eso, en el fondo lo que pide la eficiencia es consistencia entre lo que la gente quiere y el resultado de una decisión. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, tiene atractivo. Pero es muy difícil sugerir que esto es justicia, es muy difícil mostrar que esto es justo. No digo que no se pueda hacer, que no se pueda argumentar bien esto, pero en todo caso no es lo que quiero hacer hoy y es una meta, un trabajo bastante difícil. Lo que sí quiero mostrar, yendo a una descripción lo más general posible de las posiciones en ética, esto es metaética, apelando a la descripción básica de conceptos como correcto, bueno, incorrecto, y cuáles los criterios de verdad que se manejan respecto de estos problemas, quiero mostrar que la teoría económica es por lo menos de utilidad para la mayor parte de las posiciones en materia de justicia. ¿Sí? Entonces yo un poco les cuento que en materia de metaética, de ética voy a poner mejor para no hacerlo más fácil, vamos a borrar un poco acá, tenemos dos posiciones tradicionales. Tenemos un grupo de gente que se llama no cognitivistas y un grupo de gente que se llama cognitivistas. Esto puede adoptar distintas denominaciones según el autor, pero lo que me interesa es el concepto. Este grupo de gente no cognitivista cree que en el campo de la teoría ética, es decir, cuando se emplean términos como correcto, incorrecto, justo, injusto, bueno, malo, no existen, no hay proposiciones, no hay valores de verdad que uno pueda emplear. ¿Sí? Acá hay una gran división de posiciones, pero la mayor parte de los autores que piensan de este modo creen que cuando uno expresa un juicio ético, lo que hace es o bien expresa una preferencia por un estado del mundo, ¿sí? O bien lo que hace está estableciendo una especie de imperativo para que la gente tome decisiones en esa dirección. Pero no creen que juicios que contienen términos como correcto, incorrecto, bueno, malo, puedan adoptar valores de verdad o falsedad. Uno, por ejemplo, puede decir, pensando en términos de lo que opinan estos autores, que esto es una botella o que la puerta está cerrada, y eso es verificable. ¿Sí? Pero cuando uno afirma que tal curso de acción o tal decisión es correcta moralmente, esto no se puede verificar y por lo tanto estos juicios que transcurren en el campo del deber ser y no se puede emplear las categorías de verdadero o falso. ¿Sí? Esto no significa que esta gente diga que cualquier cosa es válida, ¿no? Dicen que tenemos buenos motivos todavía para preferir, por ejemplo, derechos de propiedad, contratos, gobiernos limitados, pero no por motivos éticos, porque no hay tal cosa como una teoría ética, ni juicios verdaderos dentro del campo, dentro de este campo normativo, sino que son, la ética más bien es prudencial, son cosas que nos conviene. ¿Sí? Las teorías cognitivistas, por el contrario, sería bueno que usted trate de pensar, aunque sea como ejercicio, que uno de ustedes, si ustedes están más cómodos, porque esto a veces no es necesario haberlo estudiado, depende de muchas otras creencias que tenemos en la cabeza, ¿sí? De cuál es nuestra percepción del mundo,
de cuáles son los métodos que entendemos son fiables para aprender. ¿Sí? Todo esto está muy conectado con nuestra visión íntima del mundo. Uno, la concepción ética que uno tiene depende de muchos otros conceptos que llevamos adentro y que no es necesario haber estudiado demasiado, por ahí nada inclusive, para tener una posición de este tipo. Los cognitivistas es gente que cree que hay una verdad moral y que se divide en dos bandos. Hay un grupo de gente que cree que esto, cognitivistas empíricos, le voy a llamar, empíricos, esto no se ve ni leer, pero bueno, empíricos, y vamos a ponerle no empíricos acá. ¿Sí? Los cognitivistas empíricos es gente que cree que hay juicios morales verdaderos o falsos y que lo que depende de que el juicio sea verdadero o falso está en la experiencia. Así como el color rojo, la temperatura está en la experiencia, hay hechos morales que determinan que un juicio moral sea verdadero o falso. ¿Sí? Hay una variedad importante de teorías en este campo, pero una división importante dentro de una teoría ética cognitiva empírica son los objetiva y subjetiva. Objetiva y subjetiva. Esto es bastante simple. Apenas entramos en este terreno, las aguas se dividen en dos. Gente que cree que los juicios como correcto, incorrecto, justo, injusto, no son pasibles de ser verdaderos o falsos. ¿Sí? De otro lado, los cognitivistas que creen que sí. Pero ahí se dividen en dos grupos. Gente que cree que estos juicios que son justos, injustos, correctos, incorrectos, lo son por hechos que suceden en la experiencia, que son verificables en la experiencia, y esos son los cognitivistas empiristas o empíricos, o los no empíricos, ¿sí? Gente que cree que sí hay valores de verdad respecto de juicios que contienen términos como bueno, incorrecto, justo, injusto, juicios éticos, digamos, pero creen que esto depende más de una intuición, de una especie de sexto sentido. No está en la experiencia, sino que depende de una intuición o sexto sentido que nos permite distinguir lo bueno de lo malo. ¿Sí? También hay una variedad importante. Muchas de las corrientes jus naturalistas, para las cuales la justicia es algo que existe con independencia de las convenciones humanas, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas cosas que están mal con independencia de lo que la gente crea, emplean en el fondo, tienen alguna metaética de este tipo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cognitivistas empíricos objetivos? Es gente que cree que los juicios éticos verdaderos y falsos que están en la experiencia son objetivamente verdaderos, es decir, no dependen de las opiniones que tenga la gente. ¿Sí? La teoría ética o corriente de pensamiento en el campo político, ético, legal, más conocida, es el utilitarismo. De nuevo, el utilitarismo. Bueno, acá ustedes recuerdan, utilitarismo. ¿Sí? Y el empírico subjetivo son concepciones de la moral que están más cerca de lo que sería una concepción sociológica de la moral. Lo que están diciendo es, ¿existe la moral? Sí, sí existe la moral. ¿Y qué es la moral? Es lo que la gente dice, es lo que la gente opina. ¿Sí? ¿Sí? Estas son más o menos en el campo de las definiciones de qué es correcto, qué es incorrecto y cuál es la apreciación acerca de los posibles valores de verdad y falsedad de los juicios éticos. Este, así simplificando demasiado, pero a los fines de esta breve conferencia, estas son las posiciones que uno puede encontrar en la literatura. ¿Sí? Cualquier teoría ética normativa, es decir, que propone reglas para resolver problemas éticos, en el fondo está empleando alguno de estos criterios de acá. ¿Sí? Está empleando alguno de los criterios de acá. La teoría económica, además de todo lo que dije, es muy importante, y con esto voy cerrando y después escucho las preguntas. Pasamos a la parte de las preguntas. Es muy, muy importante, primero porque introduce una teoría de la decisión
una teoría de la decisión empírica que permite explicaciones y predicciones en el campo jurídico. Los abogados no contamos con algo parecido, por eso es un gran aporte. En el campo normativo, como les señalaba, la teoría económica permite mostrar cómo se pueden lograr resultados eficientes, y la eficiencia en general es considerada un valor social en la comunidad. ¿Sí? Es disputable cuánto y en qué ocasiones y bajo qué condiciones, pero en general la eficiencia es considerada un valor social importante en la comunidad. Tercero, es importante porque se puede emplear teoría económica para lograr otros resultados sociales normativos importantes, como por ejemplo satisfacer criterios redistributivos, algo que a los teóricos políticos, a los filósofos del derecho, les parece usualmente una meta importantísima. ¿Sí? O, por ejemplo, lograr otro tipo de metas, como por ejemplo una finalidad o una cantidad máxima de polución ambiental. Por último, la eficiencia en sí mismo puede ser muy importante y tal vez pueda ser el fundamento de muchas decisiones. Pero lo que quería mostrar acá centralmente es que en el campo más general, en este campo la metaética, ¿sí?, de las primeras definiciones, de las definiciones de qué entendemos por bueno, correcto, incorrecto, ¿sí?, y si los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos, esto nos permite ver que para la mayor parte de las posiciones la teoría económica es de gran utilidad. Ustedes miren esto, si no hay verdad moral y solo cuentan las preferencias, contar con herramientas para examinar hasta qué punto empíricamente se verifican las preferencias, y la moral es nada más que preferencias, entonces la teoría económica debería ser, y aclaro, usualmente lo es, una herramienta de primer orden para el teórico moral no cognitivista. ¿Sí? En el fondo lo que usted está diciendo es, en el mobiliario del universo no hay entidades morales, no hay hechos morales, no hay valores morales, sino lo que hay, al final de todo lo que hay, es tratar de obtener resultados que sean correctos en términos de nuestras preferencias. En el fondo lo que queremos lograr, por ejemplo, es finalidades que son por todos valoradas. Queremos lograr la cooperación, queremos la paz, riqueza, esferas importantes de libertad, en fin. Pero esto no significa que estas metas sean valiosas en sí mismas, sino simplemente, puesto que no hay una teoría moral. Usualmente gente hay que piensa de este modo, es más proclive a pensar que un contrato no debe cumplirse porque tenga valor moral en sí, no porque voy a ser inmoral, sino porque los contratos deben cumplirse porque en la mayor parte de los casos llevan a buenos resultados. Una sociedad que no cuenta con derecho a los contratos, una sociedad donde la cooperación se ve minimizada, hacemos menos cantidad de intercambios. No nos organizamos de modo tan eficiente y los resultados son menos deseables que si tenemos contratos. Y ese sería un fundamento, una justificación suficiente para la obligación de tener que cumplir los contratos. Es decir, no es necesario elaborar una teoría moral sustantiva y exigente. Dentro de las teorías cognitivistas, empírica, en el caso de las objetivas, me parece que aquí la utilidad de la teoría económica es bastante obvia. Si la verdad de un juicio moral está dado por un evento que ocurre en la experiencia, entonces utilizar herramientas que nos permitan verificar si estos hechos ocurren en la práctica, ¿sí?, es central para ese tipo de teoría moral. El utilitarismo, en un sentido más sustantivo y más clásico que acabo de exponer, es, por ejemplo, un buen ejemplo de esto. ¿Sí? Uno podría, en este sentido, mostrar que para cualquier persona que considera que ciertos resultados, que de algún modo son compatibles con el tipo de herramientas que utiliza la teoría económica, por ejemplo, criterios de bienestar asociados a los tradicionales criterios de eficiencia, ¿sí?, o inclusive emplear otros criterios que ahora la teoría económica usa, como por ejemplo, ahora está muy de moda la economía de la felicidad,
es una rama atractiva, interesante, aunque bastante nueva dentro de la teoría económica. Y hay bastantes distintas finalidades que uno puede sugerir y examinar, pero lo que está claro es que siempre que usted tenga una teoría moral cuya metaética central sea cognitivista empírica de tipo objetiva, la teoría económica lo más probable es que tenga mucho para decirle. Claro, depende cuán verificable a través de los métodos de la economía sean esos hechos morales que define la moralidad de los juicios. ¿Qué pasa para un cognitivista empírico subjetivo o subjetivista que cree que la moral depende de lo que piensa la mayor parte de la gente, o un grupo de gente, o la sociedad, o la opinión media, en fin, hay una variedad grande? Bueno, para ese caso, contar con algún método que pueda verificar la consistencia entre las preferencias del grupo y el estado de cosas, es decir, los resultados, las políticas, las decisiones jurídicas, legales, esto es central. De modo tal que nuevamente la teoría económica se transforma también en una herramienta importantísima para un cognitivista empírico de tipo subjetivo. Pensemos, por ejemplo, en los aportes de la elección pública, que muestran cómo muchas veces los resultados sociales que se logran son distintos a lo que la gente quiere, o el social choice, ¿sí? Ahí se ve con claridad, por ejemplo, ¿sí? O cómo a veces la ley tiene efectos no intencionados, que es muy difícil de verificar si no es utilizado en teoría económica. Entonces, si vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, o alguna teoría fuerte de la democracia. Una teoría fuerte de la democracia tiene que partir de la base de que en principio, no quiero hablar de un tema tan complejo así tan fácil, pero me parece que en general una teoría de la democracia debería tomarse muy en serio las preferencias de los ciudadanos, por definición. Y debería intentar que las políticas públicas respondan a esas preferencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, un método fuerte que tenemos para examinar la consistencia entre las preferencias de cualquier grupo de gente y los resultados de políticas y decisiones normativas es la teoría económica. Esto no lo podemos hacer con la intuición burocrática o con la experiencia cotidiana que tiene la gente, a la que usualmente acuden la mayor parte de las disciplinas sociales que no tienen un avance técnico, metodológico del nivel que tiene la teoría económica. Más difícil es la cuestión con las teorías de tipo no empiristas, obviamente. Si usted tiene una concepción de la moral que está muy alejada de las preferencias de la gente, o que simplemente no se trata de una convención útil, pero tampoco se trata de hechos que están en la experiencia, bueno, lo mejor que puede hacer la teoría económica en este caso, tal vez, es informar acerca del costo de la moralidad, cuánto te está costando ser moral. Y aunque probablemente para una persona que tenga una moral de este tipo no sería demasiado importante, puesto que al final la primera virtud de la sociedad de la justicia o la moral, lo cierto es que la mayor parte de las teorías o de las posiciones en materia ética que adoptan estas preferencias, por obvias razones, de algún modo incorporan también criterios de eficiencia o por lo menos de resultados, ¿sí? Termino simplemente con 2 o 3 ejemplos sobre teoría filosófica, política, que tienen peso en teoría legal, para mostrar así breve e intuitivamente cómo se incorporan el enfoque económico, o por lo menos se toman en serio las consecuencias, ¿no? En fin, ¿cuáles son 3 grandes explicaciones? El utilitarismo, obviamente, que es muy proclive, de hecho utiliza los mismos criterios en muchos casos para evaluar y valorar decisiones normativas, ¿sí? Con lo cual, me parece que en este campo debería estar claro, ¿sí? Que el análisis económico del derecho puede servir muchísimo en el campo normativo duro, es decir, cuando uno quiere hacer genuinas recomendaciones, debería ser muy, muy útil para el filósofo utilitarista. Pero, por ejemplo, alguien que sigue las ideas de John Rawls, ¿no? Todos habrán leído
una teoría de la justicia o estarán enterados de esto. Yo no voy a hacer un análisis a fondo de esto, estoy en otra conferencia y me tengo que poner a estudiar. Pero, por ejemplo, un criterio muy conocido es que dos personas solo pueden obtener una ventaja si y cuando, solo si, de esa transacción ocurre una mejora en las condiciones o perspectivas de las personas que están peores en la sociedad. ¿Sí? El principio de diferencia de John Rawls. ¿Sí? Pero para verificar la existencia de este principio, esto no se puede hacer también a ojo de buen cubero, con experiencia burocrática o con intuiciones. ¿Sí? Para esto es necesario examinar de modo fino cuáles son los efectos distributivos de las reglas. ¿Sí? Es probable, por ejemplo, no estoy seguro, pero es probable que la mayor parte de los casos donde operan transacciones y no hay falla de mercado, costos que la gente se pasa, por ejemplo, a otros, daños que la gente pasa a otro, es probable que este principio tienda a verificarse. ¿Sí? Así intuitivamente se me ocurre que es bastante probable. ¿Sí? Porque generalmente ese tipo de situaciones son ganancia, donde todos ganan y nadie pierde. ¿Sí? Y en general tienden a mejorar las posiciones de las personas que están más aventajadas. Pero no puedo ser concluyente sobre esto así tan fácil. O, por ejemplo, pensemos en una teoría de la justicia del tipo Locke Nozick, ¿no? O Robert Nozick, para ser más, ¿no? Donde condiciona una adquisición originaria justa, ¿a qué? Condiciona a no perjudicar a otra persona. ¿Sí? ¿Mm? En el fondo está utilizando un criterio en el cual una persona puede adquirir biocupación, algo no poseído, siempre que de dicho acto no se siga una afectación al bienestar de terceras personas y esté incorporando conclusiones o principios, efectos de las reglas de un modo bastante parecido como lo hace el criterio básico de la eficiencia en el análisis normativo. Queda ahora para las preguntas, pueden hacer, no necesariamente tienen que ser respecto de lo que yo he explicado esta noche, pueden ser de cualquier campo vinculado siempre a justicia o eficiencia o economía o análisis económico o derecho. Así que bueno, pero antes que nada, bueno, muchas gracias, ¿no? Le agradezco mucho y al Centro Henry Hazlitt y a la universidad. Gracias. Pues mi pregunta es con referencia a nuestro país, que lo difícil en este país es que existan realmente la ley, porque aquí es la ley y es fácil de romperla. ¿Qué podría usted aconsejarnos para por lo menos tener un poco de esperanza? Bueno, eso es una pregunta dificilísima, porque nosotros también en Argentina tenemos problemas medio parecidos, pero digamos en general uno podría decir muchísimas cosas de esto, y de un tema largo, pero lo primero es que la ley, el sistema legal, depende para su aplicación de otras precondiciones. ¿Sí? Una condición favorable a la aplicación de la ley, por ejemplo, es que haya normas sociales que traccionen en la buena dirección. ¿Sí? En países donde hay una costumbre arraigada de incumplimiento de la ley, donde por otra parte comportarse violando la ley históricamente es muy barato porque eso no conlleva sanciones, o donde la mayor parte de la valoración moral apoya ese tipo de conductas, hace que usar la ley sea más costoso. ¿Sí? Que usar la ley sea más costoso. En general, así, y con esto termino, porque realmente es un tema difícil, ¿sí? Es un tema bien difícil y requiere mucho, pero en general yo diría que hay como un continuo con dos posiciones extremas que nadie está en el extremo. Hay gente que es más
institucionalista, que cree que si uno tiene las correctas instituciones, con independencia de los valores y las costumbres, la gente va a empezar a tomar mejores decisiones en el campo jurídico, ¿sí? En el campo social, ¿sí? Y hay gente que no es tan institucionalista, sino que se apoya más en una tradición de valores y que cree que son viejas prácticas arraigadas y formas de ver el mundo, lo que, no de modo exclusivo, pero sí de modo preponderante, inclina la balanza hacia el cumplimiento o no de la ley según determinadas condiciones. Yo, francamente, me parece muy difícil. Yo no he visto a nadie que logre establecer con claridad cuál es la combinación correcta entre estas dos variables. Yo lo que... Mi impresión en particular es que los incentivos pesan, y pesan mucho. Uno, por ejemplo, si toma la historia argentina, uno se encuentra que cuando había instituciones que eran más correctas, desde el punto de vista de la definición de los incentivos, lográbamos algunos resultados sociales importantes, aun cuando centralmente la pesada herencia de incumplir la ley colonialista, fiscalista, monopólica y todo lo que para muchos es una pesada herencia hispana, estaba presente. Entonces, sin embargo, es una combinación de malas instituciones con malos incentivos y la vigencia de malas normas sociales. ¿En qué proporción? Es muy difícil y probablemente no es una teoría general. Probablemente uno tenga que ir al caso, pero no estoy seguro. Ese es un gran tema de las ciencias sociales. No es nada fácil de discutir, de resolver. Eduardo, pero yo sí considero... Los ladrones viven haciendo análisis costo-beneficio de las leyes, ¿verdad? Y de las situaciones. Aquí en Guatemala, por ejemplo, nada le pasa a los que roban teléfonos. Entonces, el análisis costo-beneficio es muy simple. Yo me robo el teléfono y nunca me pasa nada. Como nunca me pasa nada, pues me voy a robar todos los teléfonos que pueda durante la semana, durante el mes, durante el año, y así vivo muy bien. Ese es un análisis costo-beneficio que yo creo que es tan simple que ellos, ¿verdad?, lo realizan, pero efectivamente. ¿Qué opinas tú de eso? Esa idea es una vieja idea del Marqués de Beccaria, que luego fue formalizada por Gary Becker, de un modo, esto es una simplificación del modelo Becker, en el fondo lo que yo usé al comienzo, ¿no? La idea de que el ladrón, como modelo, no es que esto se haga a nivel consciente, sino que la idea es que la oferta de delito, la cantidad de delito puede ser explicada a través de cuáles son los beneficios de la actividad, comparándolo con los costos de la actividad, y entre ellos cuáles son los costos que impone la ley, sobre todo la probabilidad de la sanción y el tamaño o severidad de la pena. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero no es que estoy de acuerdo porque tengo una opinión intuitiva, sino porque hay evidencia de que en general, no para todos los delitos, no para todos los casos, pero que en general la actividad criminal, la oferta de delito, es sensible a cambios, sobre todo en la probabilidad. No tanto en la sanción, pero sí en la probabilidad. La creencia hoy... Y esto es curioso, porque ya el Marqués de Beccaria tenía esta intuición hace un montón. Parece ser que la actividad criminal es más sensible a la probabilidad. Y esto es bastante intuitivo. Es difícil pensar delincuentes con el Código Penal bajo el brazo, pero sí es bastante probable delincuentes que sí tienen una percepción acerca de cuán riesgoso es su actividad. Sobre todo que, no sé en Guatemala, pero probablemente, en general y a nivel mundial, la mayor parte de la gente que comete delitos es gente que se dedica profesionalmente a esta actividad. Es decir, hay un grupo muy chico de gente que comete muchos delitos. Y entonces la percepción acerca de la probabilidad de que te sancionen parece ser un elemento importante. Esto no se puede generalizar para todos los delitos, ni para todos los casos, pero... hay evidencia de que es correcto y yo por eso estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Cómo afecta la justicia propia a la sanción? Me refiero, en muchos lugares de Guatemala matan a la gente
sin tomar en consecuencia la ley en sí. O sea, ¿cómo afecta más a la sí, lo que pasa es que, desde el punto de vista empírico, esto en el plano valorativo filosófico, ¿qué tipo de reglas deberíamos tener? ¿Cómo resolvemos problemas difíciles? ¿Hacia dónde debería, cómo deberíamos estructurar las instituciones básicas de la sociedad? Esas no son las preguntas que tienen incidencia en el campo de la decisión de violar la ley. Yo diría que para ese tipo de problemas es más práctico mirar, por eso fui de abajo para arriba, mirar esto. En general, si la probabilidad de que te sancionen es muy, muy, muy baja, bueno, el delito es negocio, ¿sí? Y entonces hay incentivos para que la cantidad de delitos sea grande. Por supuesto que hay otras cosas, depende de varias otras cosas, no solo de la justicia, no solo del tamaño de las sanciones y de la probabilidad de que la apliquen, depende también de otros factores largos, ¿no? Pero el grado de urbanización, la distribución de edad de la población, el nivel de educación y otros, cuál es la alternativa, el nivel de desempleo y salario del grupo de riesgo. Hay una variedad larga de elementos que inciden en eso. Pero en cuanto a tu pregunta en particular, lo central es que cuando la probabilidad de que te sancionen es muy, muy baja, uno lo descuenta, ¿sí? A ver, para que tengas una intuición de esto. Supongamos que yo te invito un caramelo ahora. Yo te invito un caramelo argentino de dulce de leche. ¿Eh? Vos estás, che, qué buen profe, un tipo copado, me traje un caramelo. Pero después yo te digo, bueno, la verdad que estaba envenenado. Vos decís, che, pero el profe, la verdad que es muy buen tipo, no es. Me dio un caramelo dulce de leche muy rico, envenenado. Después te digo, bueno, tan malo no soy. Lo saqué de una bolsa donde había 500 caramelos. Y había uno solo envenenado, de modo tal que la buena noticia es que vos tenés uno en 500 uno. Para que vos te dé una idea, cuando tirás un dado es uno en 6. Cuando jugás a la ruleta, viste que jugar a la ruleta es difícil, poner el 14 que te salga, es bien difícil, ¿o no? Bueno, es uno en 37, depende de la cantidad de ceros de la, ¿no? Bueno, esto es uno en 500, no soy tan mal tipo. Tenés uno en 500 de morir de una enfermedad horrible en el transcurso de una semana. Soy un muy buen tipo, de hecho. Pero como soy, me encanta maximizar mi bienestar, te vendo la cura. Vos no sabés si estás enfermo, pero yo te la vendo. Bueno, yo te podía hacer la pregunta cuánto pagarías por eso. Más o menos hay estudios de cuánto la gente pagaría, pero lo que me importa es esta intuición. ¿Qué pasa si te digo, no me equivoqué? Me equivoqué, no es uno en 500. Es uno en 50. Acá pagarías más que acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es más probable, ¿sí? Y si te digo uno en 5, bueno, pagarías muchísimo. No, perdón, uno en 5.000, pagarías menos. Lo que quiero decir es que cualquier evento incierto, como por ejemplo una sanción, hay que actuar. El valor que le damos depende de la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo está tu seguro para los marcianos? O el de ustedes. ¿Tienen seguro para los marcianos? Los marcianos siempre imaginamos que los marcianos son de T, unos tipos bárbaros, pero los marcianos pueden ser tipo gente tremenda que nos coma, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos seguro para eso? Porque la probabilidad es muy baja. Si la probabilidad de que te sancionen es muy baja, un delincuente racional, o inclusive con moderada nivel de racionalidad, desestima la ley. Desestima la ley. No conozco las estadísticas para Guatemala, pero en Argentina, por ejemplo, la probabilidad de que te sancionen es tremendamente baja. En homicidios es el 40%. O sea que cada 10 veces que vos matás a alguien, 6 te la sacás gratis. ¿Sí? O por lo menos eso era hasta el 2011. O 2010 o 2011, hasta que había información. Bueno, la última vez que hay en la Dirección de Política Criminal, ¿sí?, del Ministerio del Interior de Argentina, de ahí tomé el dato. Pero no debe haber variado mucho. ¿Qué opina, aplicando esto a nuestra carrera,
en el campo médico, ¿qué opina de la falta de probabilidad de penalización? Digamos, acá en Guatemala es muy improbable que un médico sea demandado por mala práctica. En cambio, en países como Estados Unidos, ¿qué opina de la hiperpenalización o la falta de ello en el campo médico? Bueno, para expresarse bien, de modo correcto, sobre un tema así, uno tiene que tener datos. Yo no los tengo. Entonces, todo lo que puedo hacer es hacer una opinión muy general sobre esto. Si no, sería bastante imprudente. En general, lo óptimo, bueno, es que esto es bastante grande, pero en general, uno debería buscar un balance, un equilibrio, ¿sí? A ver, te doy un ejemplo. Supongamos que en un país uno choca a una persona, la lastima, y todo, o choca otro auto, y todo lo que debe pagar cuando choca el otro automóvil es un quetzal. Esto es 0,01 centavo de dólar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? La gente adoptaría muy poco cuidado. Por ejemplo, todas las actividades riesgosas, si solo deberían pagar una fracción del daño, tienen incentivos para adoptar muy poco cuidado. Eso es indeseable porque habría demasiados accidentes evitables a bajo costo, ¿sí? Pero tampoco queremos el extremo. Tampoco queremos que, por ejemplo, cualquier accidente menor lleve a la pena capital. Porque ¿qué pasaría? La gente no habría actividades. Y el costo social, por ejemplo, medido en cualquier medida, sería más grande. ¿Me sigue? Lo mismo pasa en el campo del derecho a los contratos. Si el campo del derecho a los contratos es muy fácil incumplir porque nunca tengo que pagar compensación, la gente incumple. Y como la gente incumple, no hay contratos. Como no puedo confiar en los contratos, el nivel de contratación baja. Y eso es indeseable, ¿sí? Ahora, si la sanción por incumplimiento contractual es de extrema severidad, más grande que el daño que provoca, ¿qué es lo que pasa ahí? También se logra el mismo efecto, hay menos contratos. Entonces, lo que necesitas es una sanción que sea óptima. En Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, no me animo a ser conclusivo de esto, el problema, aparentemente, según algunos artículos, no me animo a ser conclusivo en esto, es que la regla usual, la defensa estándar, era que siempre que yo logre mostrar, esto hasta el 78, 80, siempre que uno lograba mostrar, el médico lograba mostrar, que había adoptado el nivel de cuidado que exigía la media de la práctica, eso constituía una defensa en un juicio de mala praxis. Aparentemente, la extensión de la responsabilidad fue haciéndose cada vez más grande. Entonces fue haciendo cada vez más costoso. Y eso tiene incidencia negativa porque eso incrementa los costos del ejercicio de la medicina y hay una estrechísima relación entre bienestar, porque la salud es algo muy, muy básico, muy central el bienestar, y el costo. Entonces, no es muy seguro que ese camino sea el correcto. De todas maneras, lo que acabo de decir, me gustaría mirarlo mejor. Pero en general, yo diría que esa es una opinión que está en la literatura. Yo no me animo a ser conclusivo. No conozco el caso para Guatemala, pero si es correcto de que lesionar es gratis, eso es un problema. Eso es un problema porque induce a que la gente adopte menos cuidado que el óptimo. No voy a decir cuál es el cuidado óptimo, pero más o menos intuitivamente transmití la idea de que no queremos ni mucho cuidado, porque no hacemos nada, ni muy poco cuidado, porque generamos mucho daño. Si la gente puede dañar y no hacerse cargo de las consecuencias, eso incluye a los médicos, entonces la tendencia general es que se adopta poco cuidado. Sin embargo, en algunas actividades, el peso del renombre, el efecto de las asociaciones y otro tipo de sanciones pueden inducir a que la gente se cuide con independencia de las sanciones legales. Cuidado, chicos, que no es que solo el sistema legal es uno de los tantos incentivos para inducir a la gente a, entre comillas, portarse bien. Están las reglas morales, las normas sociales,
la pertenencia a un grupo, y una serie, el peso del renombre, los propios incentivos que se siguen consecuencia de sucesivamente estar interactuando con otro, ¿sí? Uno, de la cooperación con los demás uno gana, ¿sí? ¿Ah? Uno gana. Y entonces a veces te conviene portarte bien, aunque nadie te sancione, solamente para llevarte un pastel más grande el día de mañana. Entonces, por eso digo, no es tan fácil estos temas. Uno no puede concluir rápidamente que el nivel de cuidado en Guatemala es menor al óptimo. Solo puede decir que en general, y solo tomando en consideración la ley, si la probabilidad de sanción es muy baja, la gente se cuida menos. Pero después hay que mirar otros elementos, como por ejemplo el peso del renombre, las asociaciones médicas y otros, los cuales pueden incentivar juegos repetidos, es decir, interacciones repetidas, pueden incentivar a un nivel de cuidado razonable. Pero no es muy seguro esto, ¿sí? No es muy seguro esto. Pero buena pregunta.